Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para todos aquellos que me conocen sabrán que a mí me encanta comer. Todo lo que tenga que ver relacionado con comida, yo estoy dispuesto a hacerlo. Hoy estoy localizado en uno de mis restaurantes favoritos del área de East Hartford, Melina's Restaurant, un restaurante salvadoreño con una sazón exquisita. Tacos al pastor, pupusas, carne asada, todos esos platos vamos a estar comiendo hoy. Acompáñenme. Tengo aquí toda la mesa llena. Mi intención es antojarlos, porque de verdad quiero que ustedes vengan y prueben la sazón. El primer plato que voy a estar comiendo son estos deliciosos tacos al pastor, totalmente frescos, amigos. La masa se siente suave, la carne por dentro también recién hecha. Tenemos cilantro, cebolla, y una de las salsas que me encanta de ese restaurante, tiene esta salsa verde. Picante, no muy picante, pero al punto. La carne es realmente crocante, ahí le he puesto un poco más de salsa. El próximo plato que me tocó probar fue la famosa carne asada, que consiste en carne a la parrilla con arroz, frijoles, ensalada, pico de gallo y tortillas. Me gusta describir lo que estoy sintiendo. La carne está suave, o sea, no tengo otra palabra para describir. Está suave, está crocante, está deliciosa. Se siente la salsa también. Y arriba tiene como, o sea, este quemadito de la parrilla, que cuando lo comen, hasta te podría comer con la mano, ni siquiera hay necesidad de cortarlo todo. Y llegó la hora de probar la famosa horchata salvadoreña. Marisol, la propietaria de Melina's, nos cuenta más de esta típica bebida. Se llama horchata salvadoreña y el ingrediente es las semillas de morro. Entonces lleva la principal son las semillas de morro, leche, canela, ajonjolí. Son algunos de los ingredientes que lleva esa horchata, que es deliciosa. El primer sabor, y este lado está excelente, pero el sabor que se me viene es como un sabor como avena, como a cuáquer. Es algo similar, pero no es. Algo similar. Esa es la semilla. No, ajá, exacto. Ahora llegaron las deliciosas pupusas Marisol. Este es un plato clásico salvadoreño. Estas son de chicharrón con queso. También tenemos de frijol con queso. Si la abren, ahí es donde se ven todos los ingredientes. Ese es el chicharrón. Y también tiene el queso adentro, derretido. Y ahora llegó la hora del pollo con tajadas. ¿En qué consiste este plato? Guineos verdes, pollo frito, parece como pollo broster, totalmente crocante, repollo por encima, mayo ketchup, pico de gallo o más conocido para los salvadoreños como chimol. Ahí tienen, voy a comer. Y ahora para concluir, no puedo dejar de pasar este delicioso postre, flan, tres leches. Saluda Martín Reyes, propietario de Melina Restaurant, y su esposa Marisol Reyes, para que nos visiten en Melina Restaurant en el 500 de la Bursen Avenue, localizado en East Hartford, Connecticut, con comida mexicana, salvadoreña y centroamericana.